Tiene que ver con el recorrido de la gestión, tiene novedades importantísimas. Nosotros llegando nos encontramos que la 35 se está trabajando para modificar eh, y subsanar todo lo que son los inconvenientes de tránsito. Pero al lado de la 35 viene la red troncal de gas. Y eso es una noticia que involucra directamente a esta localidad, es una obra de las tan esperadas y que te tiene a vos como protagonista y al gobierno de la provincia porque estamos a las puertas de que esto suceda, que llegue el gas a la localidad. Así es, está como bien decía, está a pasos agigantados ha venido esta obra hace poquito tiempo nuestro gobernador estuvo en Renanco, ya inaugurando la llegada al gas natural eh, en el día de ayer estuvo en la localidad de Mataldi y Brusone que también son localidades de nuestro departamento y bueno por una cuestión geográfica nosotros quedamos no es cierto para el último porque bueno reitero la, la, el posicionamiento nuestro eh, así lo, lo indica. Eh, pero sabemos este, que, que va a llegar porque nuestro gobernador siempre se ha caracterizado porque cuando promete algo lo cumple. En el compromiso de campaña, vos mencionabas que una de las problemáticas sobre las que ibas a hacer mucho hincapié y iba, vas iba a trabajar es eh, darle respuesta a la demanda social de viviendas, sobre todo los, a las personas con mayor dificultad para tener acceso a la misma. Van por la número 78 y ya ahora, en la semana que viene, entregamos la número 79 y en no más de un mes llegaremos a la, a la vivienda número 80. Así que bueno, muy contento por ello, porque con recursos municipales genuinos, con eh, el compromiso del vecino también que aporta, y los programas provinciales, como el vida digna, este, los kits de la construcción, bueno, con eso hemos podido dar respuesta. Aquí hay un Estado municipal que tiene eh, el déficit habitacional, lo hemos encarado como una verdadera política de Estado. Eh, consideramos que el acceso a la vivienda digna es lo primordial para lograr una sociedad más justa, más equitativa y que brinde mayor igualdad de oportunidades a todo el mundo. Entonces, para nosotros esta es una política irrenunciable y bueno, nos sentimos muy contentos de poder estar dando respuesta. Como yo siempre digo, nos arremangamos entre todos, peleamos eh, en el buen sentido de la palabra. Eh, es un claro ejemplo cuando la sociedad civil y el Estado se unen para dar respuesta a algo, en este caso es un típico ejemplo. ¿no? Otro de los temas que eh, siempre que tenemos la oportunidad y dialogamos, vos lo tomás como una referencia importante en la gestión y está vinculado con la salud. Son dos temas importantes sobre los que eh, además queremos hacer el recorrido de, 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 en la jornada de hoy. Uno es la salud y el otro es la educación. Son, son dos ejes que nunca dejás de tener en cuenta y sobre lo que se hace un esfuerzo para estar a la altura de las circunstancias dando respuesta a la demanda social. Así es, Gustavo. Este, luego, cuando visite nuestro hospital... ...te vas a dar cuenta y la gente cuando vea las imágenes... Eh, ...la cuestión edilicia que siempre estamos eh, atendiéndola... Eh, ...porque nosotros consideramos que el que va al hospital va con un problema... ...y tiene que sentirse lo más cómodo posible... ...pero también todas las prestaciones que llevamos a cabo en nuestro hospital... no ...es de segundo nivel, eh, bueno, está altamente equipado... Eh, ...tenemos eh, obstetra, tenemos este, pediatría, ginecología... ...el servicio también de odontología... Eh, psiquiatría, bueno, realmente nuestro hospital este, está muy, muy completo en cuanto a las prestaciones que de allí se brindan. Tenemos eh, tres ambulancias en perfecto estado, cero kilómetros para hacer traslados. Eh, realmente contento con ello. Eh, en este momento estamos trabajando en hacer un vacunatorio independiente, siempre tratando de mejorar porque en salud nunca alcanza, siempre hay que estar eh, invirtiendo para tratar de mejorar el servicio de salud y aquí el mismo es, eh, es de acceso eh, gratuito ¿no? y nosotros eh, nos conocemos todo en nuestro pueblo y sabemos quiénes son los que pueden pagar y quiénes no nosotros no dividimos a la gente por categoría como en otros tiempos que había gente A, B, C y D, así se trataba la gente para nosotros eso no existe, para nosotros eh, como nos enseñó el General Perón hay una sola clase de gente que es la clase de gente y la trabajadora y de allí empezamos a desandar todo un camino que lleva a tener a la salud pública como uno de los baluartes de nuestra gestión. Y en cuanto a educación, que también vos referenciabas este tema, también nos hemos preocupado por tener una oferta importante en cuestión eh, educativa. Aquí a, está ya por tercer año consecutivo el CEDER Villa Huidobro, donde se están dictando nueve oficios que preparan a la gente, entre otras cosas para la llegada de gas natural, para el tema de las cloacas. Y hay otros oficios más que se están dictando. Y también algo que es muy importante... Este año se reciben 45 enfermeras eh, con un título este, bueno, terciario, reconocido por el Ministerio de Salud de la Nación y de la Provincia. Eh, ya este es el tercer año de cursado y se reciben 45 profesionales, lo cual es muy importante porque vamos a poder nutrir no solamente a nuestro hospital, sino también a todos los nosocomios de nuestro departamento de personal altamente calificado para prestar ese servicio que era un recurso crítico en su momento, ¿no? Y que ahora lo vamos a poder, este, tratar de, de, de resolverlo. ¿no? Eh, soplan tiempos de cautela en función de la inversión financiera, del manejo del presupuesto municipal, crece la demanda social, que es un común denominador en todo el territorio que nosotros recorremos, y además el gobierno nacional anuncia que los el segundo semestre va a ser complicado y complejo. ¿Cuál es tu mirada respecto a este tema? Bueno, en realidad yo también avisoro una complejidad. Eh, más que nada en cuestiones sociales. Se ha incrementado últimamente las demandas eh, sociales aquí en nuestra localidad. Pero esta es la ventaja de tener eh, una administración ordenada, prolija, transparente. Eh, se pueden este, hacerle frente a estas situaciones cuando uno eh, bueno, cuando uno gestiona, cuando uno trabaja todos los días. Pero fundamentalmente cuando uno lleva adelante una, una gestión transparente y ordenada, ¿no? este, las previsiones se toman con su debido tiempo y de esta manera este, bueno, nos preparamos para, para lo que viene. ¿no? Eh, realmente avisoro yo un, digamos, una, una demanda social aún mayor y yo creo que a fin de año se va a ir acentuando la misma. Por eso es que cuando nosotros nos hablaban a comienzo de año, cuando discutíamos el presupuesto, de que iba a haber una inflación de 8 o 12 puntos, digo yo, ¿no? yo por ahí digo, este, hay gente que saca a relucir tantos títulos que tiene, que estudian en Harvard, no sé dónde estudian, y son economistas, y sus títulos no terminan más de pronunciarse. Y yo soy un humilde dirigente del sur de Córdoba y me daba cuenta que entre 8 y 12 no iba a andar la cosa. Entonces propuse en aquel momento. Por ejemplo, cuando discutíamos las paritarias para los empleados municipales, que tenía que haber este, un aumento del año que tenía que superar los 30 puntos. Y así lo hicimos. Entonces, fijamos que el aumento salarial fuese escalonado y que llegara a 31% de, de aumento.